Hola y bienvenidos a Tu Acuario en Casa. Hoy vamos a hablar de las enfermedades más comunes que pueden presentar tus peces y cómo identificarlas para poder realizar el tratamiento adecuado. Así que acompáñame. La mayoría de las enfermedades no son fáciles de diagnosticar. Incluso si realizamos un examen microscópico, pudiéramos tener dudas o incertidumbre de cuál es la causa. Así que la mayoría de nosotros, incluyéndome, contamos con la apreciación visual, algo de experiencia y el comportamiento no habitual de nuestros peces para determinar que algo no está bien. Lo primero y más importante que debemos hacer es identificar y atacar el problema que lo causa y no los síntomas. Los peces se enferman porque algo los ha hecho susceptibles a alguna enfermedad. Un buen comienzo es analizar la calidad de agua como causa del estrés y o enfermedad de los peces. El estrés pudo ser provocado por un cambio de acuario o la calidad de agua, los altos niveles de amoníaco, nitrito, nitrato, así como las diferencias en la temperatura, niveles de pH fuera de rango habitual de nuestras especies y la mala calidad en la filtración son las principales causas que debemos observar. También descartar algún químico o material que pudiera haber contaminado a los peces. Si uno o más parámetros de los mencionados están más allá de un rango seguro, entonces corrígelo inmediatamente. También debemos tener en cuenta las tareas de mantenimiento que realizamos recientemente. Los peces pueden llegar a acostumbrarse a una baja calidad de agua con el tiempo y un cambio brusco de estos parámetros pudiera afectarlos. El hecho que hayamos introducido nuevos peces de proveedores no habituales sin haber pasado previamente por una cuarentena bien puede ser la causa de la contaminación en la comunidad. Antes de adquirir un nuevo pez, cerciórate que muestre una buena conducta dentro del acuario de venta, así como de todos los compañeros que habitan con él. Otra causa común es una dieta de baja calidad de nutrientes que puede disminuir la eficiencia de su sistema inmunitario. Verifica que sus ingredientes estén acorde con la dieta necesaria de las especies. Si ya hemos descartado todos estos factores, entonces debemos centrarnos en la apariencia y actitud del pez. Observa si no tiene heridas o cortadas, posiblemente producidas por un ataque de otro pez o por elementos cortantes dentro del acuario. Básicamente, las posibles enfermedades de los peces las podemos clasificar en tres grupos: bacterias, parásitos y hongos. En condiciones normales, el sistema inmunitario del pez es capaz de combatir a las bacterias. Mientras menos bacterias existan en el acuario, los peces tendrán más recursos de su sistema para protegerse de estos patógenos. Pero una alta concentración de bacterias comprometerá los sistemas inmunes de los peces, pudiendo causar cualquier cantidad de enfermedades y brote de patógenos. La forma más fácil de determinar la cantidad de bacterias en el agua es por la claridad del agua. En general, cuanto más clara sea el agua, menos bacterias. Por lo que debemos esforzarnos en mantenerla lo más cristalina posible. Ya hablamos de esto en otro video, del cual dejo el link. Para reducir el recuento bacteriano en la columna de agua, no solo basta con realizar cambio de agua, sino que debemos tener un sistema de filtración eficiente y en perfectas condiciones. Las enfermedades bacterianas más comunes son hidropesia, que se detecta por la hinchazón o abultamiento en la zona abdominal, columnaris o enfermedad del algodón, y se manifiesta como una pérdida de coloración y opacidad en los peces, pudrición de boca, cola o aletas, inflamación de las branquias, ojos blancos o hinchados, úlceras en el cuerpo y septicemia hemorrágica, que es una infección localizada en el torrente sanguíneo. Los síntomas más comunes, por la presencia normal de parásitos internos en los peces, suele evidenciarse como delgadez, debilidad, apatía, pudiendo hasta dejar de comer, nadar sin rumbo o arranques violentos. También puede sufrir espasmos y mucosidad en las branquias. Podemos nombrar la eczamita, el espironucleus o protopalina, que es una enfermedad que causa agujeros en la cabeza, como los más comunes, ya que normalmente estos parásitos habitan en el intestino del pez.
Los síntomas de los parásitos externos incluyen las aletas plegadas al cuerpo, se frotan contra objetos del acuario, pueden presentar manchas rojizas en las aletas, las branquias parcialmente abiertas, con tonalidades más rojas de lo habitual, respiración acelerada, pequeñas manchas negras en la piel y hasta gusanos filiformes sobre su cuerpo. Entre los más comunes podemos nombrar el itch o punto blanco, la enfermedad del terciopelo, epístilis y costia, que se presentan como pequeñas manchas blancas, grises o aterciopeladas, trozos de tejido epitelial desprendido, zonas hemorrágicas y pequeñas abrasiones, congestión en las branquias y dificultad respiratoria. Los hongos o enfermedades fúngicas son el resultado de una herida no curada, causada por cortes, luchas territoriales o por parásitos externos que provocan esta infección secundaria. El hongo se instala en la herida y comenzará a crecer. Estos pueden ser detectados como crecimientos blancos y algodonosos en el cuerpo y pueden llegar a presentar branquiomicosis, que es una inflamación de las branquias. Pero no te preocupes, para cada enfermedad descrita existe una diversidad de medicamentos y marcas muy efectivos, que van desde los de amplio espectro hasta los más específicos. Lo importante es ser lo más preciso posible en identificar la patología en las primeras etapas de la enfermedad y tratar al pez de manera individual en un pequeño acuario hospital. Actúa de forma rápida o de lo contrario puede llegar a propagarse e infectar al resto de la comunidad. En este caso, pues no nos queda otro remedio que tratar a todo el acuario y posteriormente repoblar la colonia bacteriana y verificar los parámetros de agua hasta que lleguen a los niveles correctos. Lee y sigue detenidamente las instrucciones del fármaco a aplicar. Retira cualquier filtración química o ultravioleta mientras dure el tratamiento y nunca sobredosificar los medicamentos. Bien, espero que esta información sea de ayuda a la hora de identificar qué enfermedad puede afectar a tus peces. Por favor, dale like al video y suscríbete al canal para que obtengas mucha más información interesante. Gracias por compartir estos minutos y nos vemos en el próximo video.